Geçmişi sorma, yine zora koyma beni bugününleyse. Her yarım aşktan, hadi en baştan beni bütününleyse. Davetsiz misafirim, davetsiz misafirim. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi, karanlıklardan çıkmalıyım. Kime niyetin, ben kısmetin olmalıyım. Beni bir yaz yağmuru sevda. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Karanlıklardan çıkmalıyım. Kime niyetin, ben kısmetin olmalıyım. Benim bir yaz yağmur sevda. Benim bir yaz yağmur sevda. Deli bir Habitación 309. Soy padre de una pequeña. Pero esta pequeña ha crecido sin un padre. ¿Qué es lo que debería hacer? ¿Cómo le diré a Lale sobre esto? Debe ser sincero con ella, Onur. Si no le comentas a Lale sobre esto, alguien más le puede decir. Y entonces nunca te va a perdonar. Voy a decirle. Pero antes tengo que saberlo todo. Y hasta entonces le diré. Hola, Osgué. Habla Onur. Buen día, Onur. ¿A qué hora nos podemos reunir? Mira, dame media hora para que lleve a Duru y después voy. Está bien, entonces nos vemos en media hora. ¿En dónde te veo? Sí, está bien, de acuerdo. Bien. Hasta luego. ¿Hoy irás a ver a mi papá, mamá? Así es, hija. ¿Entonces yo también puedo ir a verlo? No por hoy, mi vida. Tu papá y yo tenemos que hablar en privado. ¿Y vas a contentarte con él? ¿Y entonces vamos a vivir juntas con mi papá, mamá? Escucha, amor. Tu papá ahora tiene otra familia. Lo que dices no es posible, hija. Pero quiero que papá viva con nosotras dos. Tú todavía lo amas, ¿no es cierto? Es que, bueno, nos amamos hace muchos años. Pero ya pasó mucho tiempo, hija. Eso no importa, porque estoy segura que papá aún te quiere. Además, sé cómo te vi el otro día. No pasa nada de eso, señorita. Sí, te lo juro. Entonces, cuando ustedes hagan las paces, ahora sí viviremos juntos. Dice que voy a amarlo, que me voy a enamorar de él. Quiero verlo. Dice que terminaré siendo adicta a él. ¡Ay! ¿Pero qué le sucede? Está loco. Mi corazón sabe muy bien qué es lo que quiere. Está bien. Yo ya estoy lista. Ahora lo que quiero es que... ¡Ah! ¡Madre! Hija, ¿pero qué haces? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué te acercaste a mí de ese modo? Pensé que me clavarías una navaja. Lo siento, pero ¿por qué estás tan asustada? ¿Qué pasó? ¿Alguna persona te molestó, madre? ¿Pero quién crees que puede hacerlo? Además del susto que tú me acabas de dar, ¿quién te imaginas que me hizo enojar?
¿Papá te hizo enfadar? No digas esa palabra. No sé, si quieres llámalo Gildirime, cualquier cosa, pero no lo llames padre. Porque cuando lo haces, él cree que es papá, ¿de acuerdo? Tu padre vino a verme. Y lo que pasó fue que se disculpó por enésima vez. ¿Después de todo estuvo aquí? Así es, exactamente. Porque él no se preocupó por ver a su familia. Dijo que tenía tanta vergüenza que en todos estos años no pudo venir a disculparse. Y por eso ahora quiere ganarnos de nuevo. ¿Qué? Y de hecho, me dijo que sabe que falló en su labor para ser papá, pero que al menos quiere ser un abuelo para su nieto. ¿Le dijiste que eso no volvería a pasar? Por supuesto que sí, mi amor. Pero tú sabes cómo es tu padre. Ahora ya le dije padre. Bueno, tú lo conoces, Lale. Ese señor es una persona demasiado testaruda. Madre, ¿a qué te refieres con eso? Digo, hemos estado así durante muchos años. No necesitamos su ayuda. No sucederá, ¿verdad, madre? Este hombre, que su nombre empieza con Y, este hombre de pronto entra a nuestras vidas y las pone de cabeza, ¿lo puedes comprender? Madre, pero si tú siempre has sido padre y madre a la vez, nosotras jamás sentimos que nos faltaron padres. ¿Lo dices en serio? Así es. Ay, cuánto me alegra. Después de todo, ya no es necesario que él esté aquí. ¿Sí? Escucha, te lo digo con el corazón. Oh, cariño mío, mi hija. Mi amor, voy a llorar, ¿en serio? Te lo digo en serio. Me alegra mucho. Pero si tú... ¿Qué quieres decir? No, por supuesto que no. Sí, pero si tú deseas otra cosa... No. Pero, ¿te das cuenta cómo Nergisa ha estado indiferente conmigo? Porque si ella dice que es mi culpa, entonces no seré capaz de soportarlo, hija. Está bien, madre. Nada de eso pasará. No permitiré que mi padre te haga sentir mal otra vez. Onur también lo ha notado. Así que, por favor, no te preocupes. Tranquilízate. Yo estoy contigo. No te preocupes. Ay, cuánto agradezco que hayas crecido. Ay, mi amor. Escúchame, por favor, no quiero que estés mal por culpa de este hombre. ¿Está bien? Ese hombre es mi problema y no quiero que él se torne algo malo para ustedes. Unidas estaremos mejor, madre. Así que, por favor, ya no quiero que te preocupes. Ay, ya me está regresando la felicidad. ¿Te digo algo? Escucha, te voy a decir todo lo que me dijo ese hombre. Dice que me hará olvidar el pasado, que me volvería adicta a él. Creo que todo lo que dice es una locura, ¿no es así? Dice que me voy a enamorar de él. ¿Y tú estuviste enamorada de mi papá? No. Está bien, madre. Entonces, si no lo quieres, ¿por qué te maquillas? Cariño, ¿acaso no puedo maquillarme aquí? Por favor, devuélvemelo. Madre, por favor, si te conozco. Vamos, dime qué fue lo que hiciste para que se enamorara de ti. Las orquídeas te están esperando. Las orquídeas te están esperando. ¡Ay, qué locura! Ay, creo que he comido demasiado. Muchas gracias por todo. Creo que ya tuvimos suficiente, así que con permiso, es hora de que me levante. Sí, yo también. Sí, yo ya no puedo seguir comiendo más. Es verdad, yo tampoco puedo seguir comiendo así. No, ¿a dónde van? ¿Qué les pasa? No pueden irse hasta que terminen de comer. Ay, no puede ser. Tenemos demasiada comida en la mesa. Llegamos al punto de comer más que un luchador de sumo profesional. ¿Qué te dijeron? Tenemos que alimentarnos adecuadamente como una buena familia. Esta es una cena de despedida. Siento que voy a explotar después de haber comido todo esto. No creo que vuelva a comer nada hasta dentro de 8 o 9 años, porque mi estómago está a punto de explotar. Yo no puedo seguir. Erol, déjame decirte una cosa. ¿Sabías que después de la operación estaré en un estado de hambre y desesperación? Cariño, mi vida, mi amor, si no sabes a lo que te enfrentas, entonces ¿por qué estás haciendo algo así? No está abierto a debate, Erol. ¿Te quedó claro? La operación se hará, ¿entiendes? ¿Qué pasa? Aquí están las albóndigas, papá. No has comido nada. No, muchas gracias. La verdad es que estoy bien. Esto no se nos ha hecho, gracias. Solo abre la boca. No, buen chico. Ahora te toca a ti, por favor. Gracias. No, te lo Vamos, agradezco, mamá, cariño. Tienes ya que comer. No puedo, abre no la puedo, boca. No Eso puedo. Es, ábrela. Buen provecho. Faltas tú. No, mi vida. No, ¿qué estás haciendo? Por favor, deja de alimentarnos. Es la bruja de Hansel y Gretel. Nos engordará y después nos comerá y nos hará quemar. Tu turno. Feliz, por aquí favor, está. No sigas. Abre la boca. No, hazlo, hazlo. Oh, llegó el avión. Voy a pesar una tonelada. Ahora me convertiré en luchador. El siguiente año iré a Kirpinar y pelearé en segunda clase, se los juro. Apuesten y ganen. Ya sé.
Mejor a Edirne. Me gusta ese lugar. Querida familia, no hay que olvidar este momento, ¿de acuerdo? ¿Cómo vamos a olvidar este momento? Está grabado permanentemente en nuestras mentes. Por favor, escuchen con atención. Ya no hay vuelta atrás, ¿de acuerdo? No más carbohidratos. Díganles adiós, se terminaron. ¿Inmortalizamos este día? Por favor, hay que hacerlo. Inmortalicémoslo antes de que explote. Listos. 1, 2, 3. Buenos días. Buen día. Adelante, siéntate. Después de todo el tiempo que ha pasado, esto es algo extraño. Ya pasó mucho tiempo. Así es. Onur. Dime. Mi intención no es arruinar tu vida personal. Osge, tú no estás arruinando nada. ¿De acuerdo? Ni siquiera esta situación lo está haciendo. Solo me encuentro confundido. Yo creo que es no saber qué hacer. Te comprendo perfectamente. Ojalá todo hubiera salido de otro modo. Lo que importa ahora es Duru. Y en todos estos años, ¿qué le dijiste? ¿Cómo se supone que voy a acercarme a ella como un padre? ¿Qué voy a hacer? Tienes muchas preguntas que contestarme. Tienes razón. Mira, voy a tratar de explicarte lo más que pueda. En los primeros años no hubo ningún problema. Ella tenía claro que éramos solo nosotras dos. Pero cuando comenzó a tener amigos, cuando entró al jardín de niños, empezó a hacer preguntas. Mamá, papá, ¿dónde está? Por favor, dime cuando regresa a casa. ¿Qué le dijiste? No le mentí. Le dije que estaba en Estambul. Pude haberle dicho que había muerto, pero no pude. No quise criarla diciéndole mentiras, Onur. Pero a mí sí me mentiste. No tenía que hacer. En aquel entonces yo no lo podía soportar. Tenía mucho miedo. Me fui a Estados Unidos de inmediato. Cuando me enteré de Duru, no quise comentarte. Yo no quería que tú la conocieras, ¿comprendes? Y luego quise contactarte, pero ya no pude. No pudiste, pero ahora me confrontas inesperadamente. ¿Qué quieres de mí, Osge? Nada. Porque yo decidí criar a Duru por mi cuenta. No es tu responsabilidad, ¿está bien? Eso ya no es posible. Porque sé que tengo una hija y tengo que afrontarlo. Así que no puedo ignorarla. Eres como te recuerdo. Pero... ¿y Lale? Ella entenderá todo. Porque nos amamos demasiado. Esto no es mi culpa. Sé que ella lo entenderá. Llamada de Lale. Hola, mi amor. Bien, ¿qué estás haciendo? Mira, estoy cenando con una vieja amiga. Mejor hablamos más tarde, ¿de acuerdo? Sí, está bien. Besos. Le diré todo esta noche.
Mamá, ¿de qué hablaron tú y mi padre? Porque sé que hoy fue a la florería. ¿De qué íbamos a hablar? Yo no pronuncié palabra. Yo simplemente me relajé y escuché todos sus lamentos. Uf, dejé que él fuera quien hiciera todo. ¿Y qué fue lo que hizo? ¿Qué podía hacer? Lo único que hizo fue disculparse. Estaba avergonzado. ¿Y sabes qué otra cosa dijo? Me pidió un poco de tiempo. Él sí que es un desvergonzado. Si a ese hombre le entregué mi vida, ¿qué otra cosa le puedo dar? La verdad, no sé por qué eres tan dura con él. ¿Ah? ¿Qué se supone que tenía que hacer? Quizá hubiera preferido que le extendiera la alfombra roja al rey y también que le entregara la llave de oro de nuestra casa. Sí, madre, eso sería una locura. Porque ese hombre tiene la culpa de todo. Además, a él se le hizo fácil abandonarnos y entonces ahora vuelve como si nada. Eso no sucederá. Esta casa no es ningún hotel. Así es. Él cree que puede regresar a esta casa cuando él quiera. No, señor. Le dije lo que tenía que decirle y ¿sabes qué? Me siento mejor. Sí, creo que hiciste lo correcto. ¿Y tú por qué no dices nada? Ah. Digo, no sé qué puedo decir. Han pasado tantos años desde que ese hombre se fue. No sé, Mises encanta una canción. Si tan solo pudiera recuperar estos años... Entonces nuestra historia sería completamente distinta. ¿Por qué dices que esa escena es tuya, Curtulus? No es lo que quería decir. Lo que hice con él fue empacarlo, ponerlo frente a la puerta y no me arrepiento de nada. Así es, creo que hiciste lo correcto. Es que no sé por qué se comportan de este modo. Solo sean empáticas con él. Pudimos haber escuchado sus razones, pero ustedes ni siquiera lo han dejado hablar. ¿Y qué es lo que nos dirá ese señor? Ese hombre me dejó sola con tres niñas cuando se fue de la casa. Quisiera saber qué explicación podrá satisfacerte, porque yo no encuentro una buena razón. Señora, yo no sé qué le parezca que... ¿Cómo sabes que no puede tener una buena razón? Al menos escúchalo. Nergis. Quizá después de todo él tenga un buen motivo. No será suficiente. Ese hombre no fue necesario antes y ahora tampoco lo es. Y escúchame bien. Si pensaras con tu propia mente en vez de pensar como tu tía, entonces estarías de mi lado. Señora, por favor, es que Nilufer... Yo creo que a lo que te refieres es que quieres que piense igual que tú. Porque cualquier opinión en esta casa con la que no estés de acuerdo la ignoras. Nergis. Yo diría que estás en la pubertad, aunque creo que esa etapa ya la dejaste atrás. Curtulus, por favor, dime qué pasa. Señora, le estoy tratando de decir... Perdón que las interrumpa, no es mi intención, solo que lo que quiero decir es que Nilufer se estresa. ¡Ahí está! ¿Lo ve? Cariño, ¿qué pasó? Estoy contigo. ¿Estás bien? ¿Otra vez te duele? ¿Qué te pasa? Ya ven lo que hacen, vean cómo se pone. Vamos, ¿quieres ir al doctor? Respira profundo, mi amor. Por favor. Estoy bien. ¿Te duele solamente mucho? Es un gas. ¿Gas? Es un gas. Sí, estoy bien. Es un gas, mamá. Tranquilícense. Tú puedes. Solo díselo y termina con todo esto. Journey to the nearest star.
If I had one more chance to prove my love completely to you, would you give your heart to me forever and ever? Cariño. Buenas noches, cariño. Buenas noches. Esto es hermoso. Mi amor, ¿hoy es un día importante y lo olvidé? No, eso nunca pasaría. Tú nunca lo olvidarías. Onur Sarihan, ¿me concederías este baile? If I had one more chance to prove my love completely to you, would you give your heart to me forever and ever? Lale, yo tenía que haber preparado todo esto. Lo siento mucho. Y aún no te doy tu regalo de cumpleaños. Pero si mi obsequio está en mis brazos ahora. Además, tú eres el mejor obsequio que pude tener. Te amo demasiado, cariño. Yo también te amo demasiado. Onur, te he notado un tanto preocupado. Es mi culpa. Nunca puedes descansar. Deberías estar de vacaciones en este momento, pero por mi culpa... No digas eso. ¿Qué es la verdad? Es mía. Entonces creo que es hora de que te relajes. Got that magic touch, a magic smile when you're close by me in my Buenos días. Hola, ¿a qué hora te levantaste? Hace un minuto. ¿Por qué no me despertaste? Porque estabas durmiendo muy tranquila. No pensaba interrumpir tus dulces sueños. Cariño, estaba pensando que con nuestro matrimonio, no sé. Creo que hemos superado muchas cosas, ¿no es así? Así es. Superamos muchas cosas. Sí, y entonces eso quiere decir que es una prueba de que el amor que tenemos es grande. Sí, amor, así será. Y nadie intervendrá jamás. Mi vida. Disculpa. Es la señora McMurray. Dígame, señora McMurray. ¿De verdad recupérese pronto? Está bien, está bien. ¿Cuántos días? Lo que usted quiera. Está bien, señora McMurray. Si necesita algo, llámeme, ¿de acuerdo? Que se recupere. ¿La señora McMurray está enferma? Así es, y solo me pidió unos días, pero tiene temperatura, así que será una semana.
¿En serio? Oh, Nuri, ¿ahora qué es lo que haré? Está bien, no te preocupes, siempre hay solución. Emir, ¿con quién se va a quedar? Se lo pediría a mi madre, pero con lo de mi padre no sé siquiera. Oh, no puede ser. No sé por qué tiene que pasar esto ahora. Escucha esto. Prepárate para los pequeños cambios, porque una pequeña sorpresa puede ser la causa de inesperadas mejoras en tu vida. Lo sabía. ¿Quieres que lea el tuyo? No, no, eso no es necesario. La verdad es que no creo en esas cosas, cariño. Pero antes solía gustarte. Es que eso era antes. Debes saber que ahora soy una persona lógica. Hola, buenos días. ¿Quién está aquí? ¿Cómo estás? Desde que fuiste un niño. Ay, el orgullo y el honor de su madre y de su abuelo vino de visita. ¿Quién te quiere? Al menos salúdame, madre. Hola, bienvenida, cariño. Lale. Buenos días. ¿Mahmura no vendrá, amor? No, madre, es que se enfermó. Así es. No vendrá en una semana. ¿En serio, hija? En serio, no sé qué hacer porque no sé quién va a cuidar a Emir tanto tiempo. ¿Cómo que no sabes con quién vas a dejarlo? Yo puedo cuidarlo. Nos las arreglaremos como antes. Yo lo voy a cuidar. Estaremos en la florería. ¿Verdad, Emir? Es que no quiero que sea una carga para ti, cuidándolo todos los días. ¿Cómo crees que es una carga, hija? Yo puedo hacerlo. Sí, pero por supuesto que yo puedo. Claro que puedo cuidarlo. Además, yo creo que me haría bien. Bueno, no sé. No estoy muy segura. Ay, ¿y por qué no, Lale? Además, así no seré una carga para tu madre. ¿Eso es lo que tú crees? ¿Crees que es una carga? Estás equivocada. Pero ya veremos si es que tú sí lo puedes cuidar. Ay, ¿y por qué razón no lo podría cuidar? Si en mi horóscopo lo dice, habrá pequeños cambios, habrá pequeñas sorpresas como él, así que tú debes ser mi sorpresa, Emir. Esa sorpresa llena sus pañales, ¿sabías? Así que cambiarás pañales, eso te lo aseguro. ¿Verdad, mi amor? No importa. Sé que lo puedo hacer. Claro que sí lo lograré, ¿verdad? Está bien, pero por favor, solo cuídelo mucho. Claro que sí, tenlo por seguro. Yo te lo cuidaré bien. Tú haz tus cosas, yo te lo cuidaré. ¿Verdad, mi vida? Lo pasaremos muy bien. En serio, Lale, te aseguro que nadie lo cuidará mejor que yo. Está bien. Regreso después por él, ¿sí? Adiós. Adiós, cariño. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Cuídate, hija. Ay, bien, entonces les dejo las llaves. ¿Está bien? Gracias. Está. Hola, amor. ¿Cómo se te ocurre? ¿Emir? ¿Emir? Te dije que no iba a regresar porque por ahora eso no está en mis planes. Me quedaré en Estambul. Señor Yildirim, no nos gustaría que se fuera de Turquía. Es que voy a establecer una nueva vida aquí, ¿de acuerdo? Nuestro administrador de productos, el señor Mehmet, quiere hablar con usted por teléfono. Señor Yildirim, el señor Zimmerman quiere verlo de vuelta con nosotros. Le encantaría. Él cree que usted es irreemplazable. Francamente, él está preparado para darle un buen incentivo. Señor Mehmet, mire, no hago esto para tener un aumento. Mire, yo quiero algo diferente, nada más. Espere, señor Yildirim. Aceptaremos esto por ahora. Quédese en Estambul lo que usted quiera, pero lo estaremos esperando. Entonces, en ese caso, lo daremos por hecho. Si cambia de parecer, nuestra puerta estará abierta para cuando quiera volver. Podrá regresar y cuando lo haga, tendrá mejores condiciones económicas. La verdad no lo creo, pero aún así lo agradezco. Cuídese, que le vaya bien. ¡Yuhu, señora Songul! Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Bienvenida, Gildis. Se lo agradezco. Buenos días, suegra. Buenas tardes, linda. Me gustaría un café bien cargado. No se preocupen, yo lo preparo en este momento. Ay, la verdad es que la energía de mi hija nunca se agota. Sí, ¿verdad? La curiosidad mató al gato, ¿cierto? Disculpa, Songul. Dije que todos los gatos vinieron en la mañana. Necesitan mucha agua con este clima tan caluroso. A eso me refería, solo a eso. Comprendo, está bien. Este verano ha sido caluroso. Oye, Songul. ¿Y? ¿Qué? 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 ¿Qué es lo que está pasando, señora? ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Sucede algo malo? Tu esposo ha regresado a casa, Songul.
No somos nada. Es mi ex. Lo que pasó fue que como es un hombre tan viejo, solamente lo pudimos llevar al museo. Pero... es que yo no entiendo cuál es el problema con ese hombre, porque la verdad es que me parece una persona decente. Eso es lo que tú crees, pero ese hombre no es más que un circo andante. ¿Cómo? Es un malabarista. Ah. Es que él siempre está malabareando con la suerte de los demás, siempre dándole vueltas a su antojo. Él es un ¡qué cirquero. Graciosa! Ese señor sí que era todo malabarista. ¡Qué locura! Él no es la mejor persona, así que no es lo que tú piensas. Te quiero comentar una cosa. La compañía de la familia podría utilizar las habilidades de tu ex esposo si es que estás de acuerdo. No, no. La verdad es que él no entiende de esas cosas. Ni siquiera ha utilizado una computadora. Yildirim solo ha utilizado la máquina de escribir. ¿De verdad? Esa es la verdad. Al fin, aquí está. ¡Ay! ¡Cuánto me alegra! Gracias. Lale, tú sí que sabes cómo preparar un café excelente, mi vida. De hecho, el expreso te sale excelente. Tú sí sabes cómo hacer uno, cariño. Pienso que si podemos ver qué es lo que hace, podríamos hacer uso de sus habilidades, Ongur. ¿Qué te parece? Yo no se los recomiendo. Se lo pido. Yo creo que lo mejor sería que mantuvieran su distancia, porque lo he comprobado con la experiencia. Y ni hablar de aquellos tiempos difíciles. Además, conoce la complicada situación de Lale, así que no, por favor. Nilufer está embarazada y el estrés no es bueno para ella. Y todos los hechos han estado sucediendo muy rápido. ¿Cuál estrés? ¿De qué estás hablando? Yo no sé. ¿En dónde? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Qué pasó? ¿Y quién dijo eso? No lo puedo creer. Esto es algo mayor. No, no. Solo que la situación es algo complicada. Las clases iniciaron y también la persona que cuida a Emir se enfermó y no sabíamos con quién se iba a quedar suegra. ¡Ay, en verdad! Ah, sí. Y de hecho, la señora Ullá se va a hacer cargo de Emir. ¿La señora Ullá? Así es. ¿Y cómo le encargan un niño a alguien que nunca ha cuidado a un bebé en toda su vida? Es una completa locura. Como le dije, tengo que ir a la escuela porque tengo que recoger el nuevo programa. Y mi tía Ullá, bueno, ella está muy emocionada por cuidar de Emir, así que acepté. Si hoy no tuviera una cita muy importante, con todo gusto aceptaría cuidar a mi nieto. Y si tú decidiste que fuera Ullá, entonces yo voy a aceptar tu decisión. Por supuesto. De hecho, Lale, ahora estoy preguntándome, ¿cómo la va a cuidar? La verdad es que no sé cómo la va a cuidar porque no lo entiendo. Es verdad. Es hora de que me vaya. Hora de que me vaya. Ay, ¿sabes qué? Sería muy bueno saber qué hace Yildirim. Qué rico está el café. Buen provecho. Disfruten. Espero que les guste. Adelante. Hola. Con permiso. ¿Qué tal todo? ¿Provecho? Disfrútenlo. Te juro que cada vez que venimos a comer estás más joven, Cortuluz. Bueno, es que últimamente hago mucho ejercicio. Mi esposa espera al segundo, así que a veces esto es muy agotador. ¿De verdad? Bueno, te felicito. Muchas gracias, espero que señora. Sea un bebé con salud. Amén, amén. Gracias, señor. Yo sé que así será. ¿Qué estás haciendo, Cortuluz? Lo vas a arruinar. Te dije que no le estuvieras diciendo a todo. Amor, ¿pero qué tienes? Somos felices. ¿Acaso no lo puedo presumir? Bueno, por favor, díganme una cosa. ¿Acaso no se parece a su padre, eh? Cortuluz, ¿qué haces, mi vida? Pero si no estoy haciendo nada. A ver, señor, dígame una cosa. ¿Usted qué piensa que va a hacer? Porque dicen que cuando tiene esa forma redonda, se supone que es un varón. Eso es lo que dice la gente. La verdad, no lo sé. Pero ojalá tenga salud. Por supuesto que sí. Él será un niño saludable. De hecho, no estaba en nuestros planes al principio, porque no sabíamos si queríamos tener más hijos a nuestra edad. Aunque de pronto nos pusimos a hablar y dijimos que no queríamos que Gulsa creciera siendo una niña solitaria. Queríamos que tuviera alguien con quien jugar. Y después de una noche muy romántica, nos pusimos a hablar y de pronto hubo esa mirada. Cortuluz, me pregunto cuándo estás pensando en cerrar la boca. Espera. Porque justo cuando nos veíamos, amor, ¿qué está pasando? ¡Nergis! ¡Nergis! ¡Llama a un doctor de inmediato! ¡A la policía! ¡A los bomberos! También es que Nilufer está teniendo demasiado dolor en el vientre. No es necesario, sé que ella estará bien. ¿Y cómo lo sabes si tú no eres doctora? ¡Llama a una ambulancia! ¡Vamos, vamos, vamos! Escuchen, quiero que todos se terminen su comida de inmediato. ¡Vamos! No, estoy bien. Tranquilo. Estoy bien, tranquilízate. No te preocupes. Oye, pero por favor, deja de decirle a todos sobre nuestro hijo. ¿Está bien? Cuñado, anda. Cuando me pongo a hablar de eso, anda, eso es lo que pasa. Exactamente. Anda, estoy bien. Jamás volveré a abrir la boca. Solo llévate a Nergis. Está bien, amor. Sí. Lo siento. Está bien. ¿Qué le sucede? Hasta un perro le cuenta que estoy embarazada. Ay, Cortuluz. Buen provecho. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!
¿qué tal? ¿Qué haces aquí? Es que venía caminando cerca de aquí. Solo quise pasar a saludar. Ah, ¿caminando por aquí? Así es. Me gustan estas calles, cariño. Eso no te lo crees ni tú misma. Viniste a supervisarme, ¿verdad? Porque no confías en mí. ¿De dónde sacas eso? Ay, ya. ¿Tú crees que yo voy a...? Claro, claro, sí. Es justo a lo que vine. ¿El niño está bien? ¿Eh? Ay, amor, cariño mío, no sabes cuánto te extrañé. Esto es inaudito. Puede que yo no tenga un niño, Songul, pero sé cómo cuidar uno muy bien, déjame decirte. Oh, está bien. ¿Recuerdas cuando, bueno, mi hermano y tú salían de la casa y ustedes me encargaban a Nilufer y a Lale? Teníamos una gran fiesta. Yo también era muy joven, Songul, ¿lo recuerdo? Ay, por supuesto que sí, ¿cómo no me voy a acordar? ¡Ay! ¡Aquí estás jugando! ¿Es verdad? ¿Quieres un poco de té? No, gracias. Ya voy de salida. Se me ocurrió que si ya viene hasta acá, puedo dar un lindo paseo con Emir. ¿Quieres ir a pasear? ¿Quieres pasear conmigo? Está bien, entonces iré a preparar su botella. No es necesario. Solo iremos al parque de aquí abajo. Acompáñame para que te alegres. No, estoy bien. Estoy muy ocupada. Es que, de hecho, tengo que recoger sus juguetes y también tengo que limpiar. Ay, por favor, Ulja. Él volverá a hacer lo mismo. Anda ya. Es que no quiero causarle problemas a Lale. Está bien, está bien. Bueno, entonces voy por el cochecito del niño, ¿de acuerdo? Te espero. Está bien, yo te lo llevo. Anda. Vamos, Miranda. Vamos, eso es mi vida. Ven con tu tío Ulja. Emir, Emir. Llamada de Ulja. Hola, ¿qué ocurre, Ulja? Hermano, hace un momento Songul se llevó a Emir. Se encuentran solos. ¿Querías una oportunidad? Ahí está, anda, actúa. No, Ulja se molestará conmigo. Será demasiado obvio, prefiero no hacer algo así. Claro, Songul siempre se molestará contigo, pero con gente no podrá hacerlo. Ni siquiera podrá escapar, Yildirim. Además, creo que así vas a poder ver a tu nieto, hermano. Ulja, cuando dices nieto, todo se detiene. Mi corazón tiembla. ¿Y dónde está el parque? Ah, así es. Sí, está bien. Perfecto, muy bien. Está bien. Mito, aprovechamos la situación. ¿Qué dices, ah? ¿Ah? ¿Qué dices, Mito? Pero yo voy a ir y tú te quedas, ¿está bien? Eso es. Esto es serio. ¿Está bien? Es serio. Respira profundo por la nariz, por nuestra nariz, y exhalamos por la boca. ¡Maldición, Eroloy! ¡Si no voy a tener un parto! ¿Estás exagerando? Solo me van a remover un poco de grasa. No me estés estresando, por favor. Tranquila. Por supuesto que no te estresaría antes de una operación así. ¡Nunca lo haría! ¿Tienes hambre? ¿Quieres comer algo? Así es. Pero tengo mucha hambre. ¿Por qué me lo tienes que recordar en este momento? Tranquila, no te lo estoy recordando, no es eso. ¿Recuerdas que el doctor dijo que vinieras en ayunas o no me estoy asegurando? Erol, mejor cállate, guarda silencio. Estoy tan hambrienta que te juro que me voy a empezar a comer uno de estos aparatos de cirugía. Cariño, qué cómica eres. Dime, ¿qué aparato médico te vas a comer ahora? Si es necesario, le pediré al doctor que te ponga helado en tu suero. ¿Qué tal? Podemos lograr lo que sea porque tenemos dinero. No te preocupes, pagaré lo que sea. Erol, por favor, cállate. Mejor cállate, porque si no, juro que iré a comprar comida en este instante. Tranquila, ya no habrá más de eso. Vinimos a este lugar para evitarlo. Tranquila, ya me callaré. Panque de miel. ¿Panque de miel? Ay, Erol, ¿escuchaste lo que dijiste? Ya no hables de postres. Si tan solo hubiera un postre de chocolate. Quiero algo de chocolate. Feliz, ¿nos vamos ahora que hay tiempo? ¿Eh? ¿Nos vamos? Antes de que sea demasiado tarde. Nos podemos ir, ¿eh? Bien, ¿piensas rendirte ahora que hemos llegado tan lejos? ¿Lo harás? Cariño, ¿pero por qué hablas así? Cuida tus palabras. Soy la cabeza de esta familia, el amor de tu corazón. Soy lindo, soy bueno y soy tu esposo. Cállate, por favor. Silencio. Está bien, guardaré silencio. Eres alguien tan dulce, cariño. Ahora hablarás de dulce, ¿cierto? Ay, no me refería a eso. No era ¿Entonces eso? ¿A qué te refieres? Que no era feliz. Me haces enfadar hasta en la clínica. No. ¡Silencio! Ay, cariño, ¿crees que te dejaría en las manos de alguien más? Nunca, mi amor. Ay, Ulja no sabe cómo cuidarte. Ay, mira qué bien la estamos pasando aquí, cariño.
Eres una ternura. Te quiero mucho. Señor, tenga cuidado, escuche. Son, no te asustes. ¡Oh! Calma, calma, aquí estoy. ¿Cómo no me voy a asustar? Si siempre ha sido mi pesadilla. ¿Dices que no te tenga miedo? ¿De dónde saliste? Solo estaba caminando. Me doy cuenta. No, me había alejado, pero decidí volver a la vida normal. Por favor, dame una oportunidad. ¿Con qué una oportunidad? A ti te encantan las oportunidades, Childirim. Además, eres apostador. ¿Recuerdas? No me digas que ya se te olvidó. ¿Cómo sabías que estaba aquí? No, yo solo... Sí, solamente caminaba. Así es, así es. Ulya es tu espía. Por favor, permíteme. Por favor, mira. Mira, ¿para quién crees que son estos globos? ¿Para mi nieto? ¿Para él? Y si este no es un gesto de buena voluntad, ¿entonces qué es? ¿Qué es? Disculpa. Es una tontería. ¿Cómo esta criatura va a entender de tus globos? Todavía no tiene edad. Por supuesto que no tienes conocimiento de cómo criar a un hilo pequeño. Solo te involucraste en la fase de procrearlos. En fin, como sea. A ver, Songul, explícame la fase de crianza. Criémoslo, tú eres abuela y ¡no! abuelo. Tendremos paseos como este. Ay, ¿qué dices? Es un hermoso ¡nunca! Día con un clima muy agradable. No quiero nada de eso, Jindirin. Escucha, ¿podrías quitarme tus manos encima? Disculpa, Songul, está bien. No lo puedo creer. Parece un juego, Jindirin. Ay, es el juego del amor, Songul. Ay, cuando digo eso, ¿recuerdas la canción, verdad? Solía escucharla en el estéreo del auto, todo el tiempo. ¿La recuerdas? Claro que la recuerdas. No la recuerdo. Pero lo que sí recuerdo es cómo perdiste el auto en una de tus apuestas. Esa parte sí la recuerdas, ¿verdad? Cuando te veo es la canción que viene a mi mente. ¡Qué hermosa es! La recuerdas. Y sé que tampoco te has olvidado de mí. Así es, no me he olvidado de ti. ¿Cómo olvidar al hombre que arruinó toda mi vida? Songul. Songul. Feliz, luz de mi vida. ¿Estás bien? ¿Estás consciente? Feliz. Me siento como crema pastelera. Con deliciosas fresas encima de mí y dulces. Es fatal, fatal. Ay, no puede ser. Somos un completo fiasco, cariño. Oye, Feliz, mi amor, ¿sientes alguna molestia? Estoy bien. Soy un pastel con fresas. No soy una limonada. No, aguarda. Pastel de tres leches con fresa. Ay, dice que es un pastel. No puedo creer que le esté sucediendo algo así. ¿Por qué está pensando en comida? Madre, ¿qué está pasando? ¿Y cómo lo voy a saber? Al fin. Doctor, hola, bienvenido. Buena tarde. Escuche, mi esposa piensa en deliciosos pasteles. Habla de comida en sus sueños. ¿Le ha pasado algo a su cabeza? ¿Qué le pasa? No hay de qué preocuparse, señor. Es solo la anestesia. Está ocasionando que diga palabras sin sentido. En ese estado hablan inconscientemente. Por cierto, la operación fue sumamente exitosa. La podremos dar de alta cuando los ganglios linfáticos eliminen la retención de fluidos de todo su cuerpo. Muchas gracias, doctor. Se lo agradezco. Estará bien, señor. Qué amable. Muchas gracias. Se lo agradezco. Cariño, pronto estarás mejor. Una vez que tu cuerpo se estabilice, tus pensamientos se irán y dejarás de pensar en comida. Terminaremos así con es, todo ya no esto. Así. ¿Puedes untar chocolate sobre mí? Por supuesto, cariño. Untaré un poco de chocolate sobre ti y esparciré fresas en ti. Escúchame bien. Pienso que Feliz habla más de comida ahora que como lo hacía antes, o solamente es mi percepción. ¿Qué dices, hijo? No es tu percepción. Yo también lo pienso así. Creo que está más deseosa de comida. Cuando lleguemos a casa se volverá loca y será como Godzilla. Te juro que dirá, ¡quiero comer! ¡Quiero! ¡Dénmelo todo! ¡Sin vergüenza! Quiero comer albóndigas. ¿De verdad? Albóndigas. En este momento, Feliz, no contamos con albóndigas, cariño. Tienes que estar bien, saludable. Ya no tienes grasa. Bueno, si no me equivoco, en este momento creo que ya no tiene grasa. Se ha ido completamente de tu cuerpo. Ya no existe. Estás completamente sana. ¡Ay, Feliz! ¡Eso es cierto! Así es. Estoy en lo cierto. Yo lo puedo ver. ¿Tú lo puedes ver? ¿Verdad que ya no tiene grasa? Así es, hijo. Ya no tiene grasa. Lo puedo ver claramente.
¡Madre! El lunar de a un lado de su nariz. Esa bola ha desaparecido. ¡Por fin se esfumó! ¿Es definitivo? ¿Comento la noticia, madre? ¡Sí, sí! Mis deseos al fin fueron complacidos, madre. Lo toqué y no, ya no está. Ya basta. Se fue cuando suficiente. Lo toqué. ¡Detente ya! Lo siento. Geçmişi sorma, yine zora koyma, beni bugünümlese. Her yarım aşktan, hadi en baştan, beni bütünümlese. Davetsiz misafirim, davetsiz misafirim. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi, karanlıklardan çıkmalıyım. Kime niyetin, ben kısmetin olmalıyım. Beni bir yaz yağmur sevda. Tesadüf mü yükseltti aşk ellerimde? Damlar durur kaçınılmaz yaz yağmuru. Çok ıslandım, üşüyorum.